Buenos días, hoy comenzamos con la clase 18 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Vamos a comenzar con la corrección de la actividad 23, ¿sí? Bueno, algunas de acá ya las habíamos hecho. Pero si quiere alguien la volvemos a corregir y, o sea, van diciendo la traducción y haciendo alguna acotación de lo que estuvimos hablando en la última clase, como para enganchar con la tarea. Mónica, ¿vos querés antes que empiece el recreo? Bueno, profe, igual buen día. Buen día. Dele, profe, la primera entonces. La traducción me quedó así. Las notas del TBE, del reporte virtual de la UNESCO de 2015, en Zambia, donde el nivel de subvención del gobierno para instituciones del TBT es muy bajo, menos del 6% en algunos casos. Esto es un costo excesivo para instituciones que progresan en el uso de las TIC. Y yo lo había puesto como el IT este como sustantivo. Está bien, lo único que el principio, estas no las habíamos corregido las tres primeras, sí, ¿no? Sí. Fíjate en el principio, ¿cómo sería? ¿Cuántos bloques tenés? Hasta reporte 1 y después Claro. tenés hasta note. No, hasta no, no, notice es el verbo. Notice, bien. Está subrayado y dijimos que era el verbo en pasado, ¿sí? Observaron, ¿sí? Observó. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el primer bloque? Del reporte mundial de la UNESCO, entonces. Claro, de 2015. Sobre la enseñanza, ¿sí? Observó. Bien. Bien, y de acá teníamos, habíamos observado lo de, por un lado, lo especial eran los casos de IT, ¿sí? ¿Sí? Que íbamos a ver en este ejercicio, pero también está less than, que habíamos dicho que era. Un superlativo que significa menos, un Un comparativo. comparativo, comparativo, ¿sí? Menos, Menos claro, que. menos que el Claro. 6%, claro. Cuando está ese qué, es que se comparan dos cosas, dos personas, dos situaciones, ¿sí? Cuando es el más, el artículo tiene o habla de eso, ese es el superlativo. Bien, entonces, en este caso el it, a ver, yo voy poniendo acá la respuesta, habíamos dicho que era impersonal. ¿Por qué impersonal? Porque no hay una referencia anterior que veamos que ese it reemplaza algo, ¿sí? Entonces, es prohibitivo desde el costo, ¿sí? A nivel costos, ¿sí? Bien. Y lo que es prohibitivo, lo que reemplazaría ese it, está más adelante, ¿sí? Que es avanzar en el uso de las TIC, ¿sí? Entonces, si la oración fuese de otra manera, ese it se pone como una manera para resaltar esa idea, ¿sí? Entonces, si no hubiésemos dicho que el avance al uso de las TIC es prohibitivo en el costo, a nivel costos, para que avance, ¿sí? Para que éstas avancen. Entonces, podría haber dicho de otra manera, pero acá ese IT tiene una función de enfatizar y no hace una referencia, no tiene una referencia anterior. En todo caso, si tuviese una referencia, lo que va a estar conectado es con lo que se dice después. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Alguien había levantado la mano o no? Romina, ¿querés hacer la segunda? Sí. Si este proceso se apoya, podría resultar en una atención de mejor calidad. Y Bien. lo puse como impersonal. Pero en ese caso, ¿qué es lo que podría resultar en una mejor
¿El Atención de proceso? calidad. Claro. ¿Entonces reemplaza el proceso? Claro, En ese ahí, sentido. claro, ahí lo está reemplazando, ¿sí? A este Bien. proceso, que no sabemos cuál es acá porque está acortada, ¿no? Bien, y tenemos el better, ¿qué es? No, no me acuerdo. ¿Quién quiere responder? Estela, ¿qué era better? ¿En El mejor. comparativo irregular? Claro, irregular, o sea, de bueno o de bien, ¿sí? Mejor sería. ¿Y las frases verbales, cómo están compuestas? ¿Qué tipo de verbos? Tienes modal y result, el principal. Claro, en la Put result. segunda, claro, y en El la primero primera, es el is como principal. auxiliar, no, el is es auxiliar. Y es supported. Es el principal. Ese primer caso, lo vamos a ver más adelante en el segundo cuatrimestre, es una voz pasiva, ¿sí? Y se puede decir de dos maneras. Si se apoya este proceso, podríamos haber dicho, o si este proceso se apoya, ¿sí? Podemos pasarla adelante, porque las frases verbales como estructura en inglés siempre van al final, pero en los casos del C, muchas veces el de la voz pasiva. En castellano queda mejor decirlo antes, o es apoyado, ¿sí? Si este proceso, que no, en este caso no queda tan bien. Esas dos maneras tiene, que esto se llama voz pasiva, ¿sí? Que tiene dos maneras de decirse, y lo que hace esto es que lo que es afectado por la acción pasa al primer lugar de la oración. Porque este proceso no hace la función de apoyar, sino que la recibe. Entonces podríamos haber dicho, si un organismo apoya este proceso, ¿sí? Y eso sí es voz activa. Acá decimos si este proceso es apoyado o si se apoya este proceso, pero no decimos quién lo hace. A eso se llama voz pasiva, ¿sí? Bien, después de todas maneras lo vamos a ver más adelante. Y el tercero, la tercera sí me parece que no la habíamos alcanzado a corregir. La habíamos dejado. A ver, tenemos Sí. varios ING. Yo puse, bueno, como verbos, Sí. outlines, verbo Sí. principal, may help, may verbo modal, help verbo principal, Bien. prevent principal, present verbo principal, have prevent, han cambiado modal y principal, y después los ing. Ah, espera un cachito. Promises Estela, ¿cómo dijiste have proven? Dijiste, han demostrado. sí, pero modal dijiste. No sé qué dije. Creo que dijiste modal, pero ¿qué es Ah, have? no, no, es auxiliar Auxiliar. Bien. y principal. Y Bien. después los ING, promising, premodificador de concepts. Bien. Training, sustantivo núcleo, capacitación. Bien. Recycling es después de la preposición en infinitivo. Y después tenemos advancing y training otra vez. Advancing. Uy, sí, me los pasé. Evitar o impiden o le Advancing, bueno, después de from advancing sí. digitalization. A ver qué puse. Después de preposición, puede ser como en infinitivo o puede ser Claro. sustantivo, ¿sí? Sí, tal Me cual. cansé de la ¿Y la digitación. otra? Training, el último. ¿Sustantivo núcleo? Sería, dice, Teacher Training Efforts. Premodificador. Premodificador. Bien, Los muy había bien. bueno, y después La traducción. traducción me quedó Sí. así. Me quedó. Bueno, yo puse con o teniendo. No sé qué quedaba mejor. Con estas advertencias en mente o teniendo estas advertencias en mente,
Esta sección describe varios conceptos prometedores que pueden ayudar a superar algunos de los desafíos que previenen a países del avance de la digitalización en EFTP a través de la capacitación de docentes y formadores de EFTP. También presenta detalles de innovación de los esfuerzos de capacitación de docentes de EFTP desde Europa, Asia y África, que han demostrado tener éxito en abordar los desafíos específicos de digitalización. Bien, entonces, muy bien. Ahí sería impersonal. O, fíjate, o a ver. O personal porque se refiere a esto, también podría. ¿Qué es lo que también puede presentar detalles? ¿Reemplaza sección en ese caso? Claro, reemplaza esta sección. O sea, porque decimos, con estas advertencias en mente, ¿esta sección qué hace? Bueno, describe que los conceptos que pueden ayudar, algunos de los desafíos que evitan, o sea, ahí van enganchándose con la posmodificación del that. Vamos, por ejemplo, that may help, ¿qué es lo que puede ayudar? Los conceptos. Entonces, ahí surge una posmodificación de la palabra conceptos que pueden ayudar a, y después decimos, algunos de los desafíos. ¿Qué desafíos? Y ahí está posmodificado. ¿Qué evitan que los países o que impide que los países avancen? ¿Sí? Bien. Pero, en definitiva, lo que hace acá la frase verbal es que esta sección subraya. Y después te dice, también presenta detalles. ¿Qué es lo que presenta detalles? Esta sección. La sección. Claro, para no reemplazarlo. Cuando nosotros tenemos impersonal, muchas veces tiene que ver con algunos verbos, ¿sí? Creo que yo le hicimos, bueno, si no la clase que viene lo vamos a ver. Tiene que ver con estos verbos que, por ejemplo, se dice, se piensa, se cree, es interesante, es curioso. ¿Sí? Esas cosas donde es con algunos verbos en especial se da, ¿sí? Porque algo presenta algo, si no estaría en voz pasiva, se presenta, ¿sí? Pero con el se dice, se piensa, se opina, se cree, se sugiere, o si no esto, es interesante, está claro que, ¿sí? Con ese, con el, esa, esas frases. Bien. Vamos a avanzar entonces a la cuarta. ¿Quién quiere corregirla y hablar de la número 4? ¿Carla? Sí, Fabiana, dale, Fabiana. Ahí estoy. Ahí está. Buenos días. Buen día, Fabiana. Bueno, a ver. Bueno, este tiene un solo ING, ¿verdad? No lo marqué, pero... Dos, ensuring y learning. Ah, bien. Los dos están como... No, no, son distintos, te aviso. Fíjate, a ver, ¿cuál hiciste? No, en realidad no los hice, pero tenemos. Si querés leer la traducción y ahí te vas a surgir, vas a ver. Sí, verdad, siento que lo hacíamos así. Me quedo, BSF creó y es propietaria de una empresa social, Cajú. Ahí está. A través del cual ofrece soluciones digitales garantizando la continuidad del aprendizaje durante el cierre de los centros de EFTP. Bien, no dice que ofrece soluciones digitales haciendo tal cosa, sino que te dice el propósito. Te dice for ensuring. ¿Que las creó? No, en la última parte donde dice it offers, ofrece soluciones digitales for. O sea, ese for indica propósito. ¿Para qué lo hace? ¿Para qué ofrece soluciones digitales?
para garantizar la continuidad, claro. Claro, entonces está relacionado, es ensuring, ¿con qué está relacionado? Está con ing, con preposición más ing. Claro, y entonces va en, cuando está después la preposición, va en... ando, ando. Infinitivo. Claro. No está claro. Porque si yo digo garantizando, me dice de qué manera lo hace. No, en la traducción no te queda mal, pero no dice eso acá. Porque acá al decirte for ensuring, sí, te está diciendo el propósito, para qué lo hace, no cómo lo hace, sino para qué te está diciendo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces al tener el for, para garantizar. Ah, bien, ahí entendí, perdón. Entonces, la preposición más ING, ese ING se lee en infinitivo. En infinitivo. Eso nos da la seguridad de que nosotros estamos siendo fieles al mensaje que está escrito en la otra lengua, ¿sí? No en castellano. Bien. Entonces, bueno, y después tenemos learning continuity. Entonces, ahí, learning, ¿qué sería? El aprendizaje es como sustantivo. Claro, es aprendizaje, pero ¿qué función de aprendizaje? ¿Núcleo o premodificador? Núcleo. Fíjate cómo lo pusiste. Para garantizar el aprendizaje durante el cierre. No de dice los el aprendizaje, no es para garantizar el aprendizaje. La dice? Continuidad, perdón. Ah. Es como postmodificador. Premodificador. ¿Cómo me los mezclo, no? Sí, ahí cuesta porque son varias cosas, pero una vez que lo aprendan y lo fijen, les va a ayudar un montón a avanzar más rápidamente en el texto, ¿sí? Entonces, ahí lo tenemos como continuidad del aprendizaje. O sea, el núcleo, estamos hablando de la continuidad del aprendizaje. Las frases verbales, ¿cómo, en qué son? Hay tres, ¿no es cierto? A ver, me que la tenemos el primer verbo es verbo principal. Claro, los tres son verbos principales, ¿sí? La diferencia está en el tiempo. Ajá. Porque hay uno, el primero, que tiene ED. ¿Qué marca ese ED? El presente. El pasado. ED es el pasado. Entonces, BSF creó. ¿Sí? Sí. En el pasado. Y en el presente, posee. O sea, posee, owns. ¿Sí? Y ofrece. ¿Sí? Eso es lo que hace en el presente de una manera... un presente habitual, no es que está ofreciendo, sino que ofrece, siempre ofrece y posee, ¿sí? Entonces, esa S me marca el presente y la ED el pasado. ¿Mm? Ajá. Y el IT, ¿qué hace ahí? ¿Qué función tiene? A ver, yo lo puse como que reemplaza a la empresa BSF. Claro, reemplaza a la empresa, ¿sí? ¿Sí? Bien, muy bien. Pasamos entonces a la 4. A la 5, profe. A la 5, perdón. ¿Carla? ¿Yo puedo hacerla? ¿Con Giovanni? ¿Puedo hacerla, profe? Sí, no sé quién. Dale, Leticia. Dale. Leticia, dale, Leticia. Bueno, yo no hay ningún ING. Sí, hay. No, hay dos. Tres hay. Tenés training dos veces y después tenés otro más. Sí. Profit. Sí. Bueno, el primer training es un sustantivo núcleo. Bien. Después, ¿dónde está el otro? Y el último training también es un sustantivo núcleo. Bien. Y después antes está seeking. Ah,
Sí. Ese está premodificando al sustantivo núcleo. Muy bien, muy bien. ¿Y comparativos? Bueno, comparativos, better, better, creo que se pronuncia así. Better y greater. Sí. Bueno, ¿qué son esos? Comparativos. Bueno, pero tenés dos tipos de comparativos. Tenés de más y de menos, y a su vez, cuando es de más, tenés de adjetivos cortos y adjetivos largos, ¿sí? Sí, eso no lo entiendo mucho, estoy como repasándolo. Claro, porque en inglés hay dos maneras de decir más grande, más importante, más... te va a aparecer dos maneras. Con la palabra más, ¿qué, cuál es la palabra más? ¿Cuál es la palabra más? More. More, ¿sí? Entonces puede aparecer con la palabra más y después el adjetivo, o puede aparecer que ese más se lee en un sufijo que lleva el adjetivo, que es el er, greater, ¿sí? Bien. Una cantidad más grande, o sea, una mayor cantidad sería, ¿sí? Entonces, sí. Eso también lo vamos a ver, ¿sí? La verdad, y después tenés las frases, ¿verdad? Sí, que no, que le quería decir que la verdad que a mí me cuesta un montón inglés y como que repaso las clases y demás y estaba focalizándome el ING, que creo que lo terminé de comprender, y en las clases de verbo estoy ahí como me cuesta un montonazo, así que ya pasar a otro tema era un montón para mí. Bueno, no, está bien, cada uno tiene su tiempo y tenés ahora el receso también para afianzarlo. Les voy diciendo, hoy vamos a hacer ya un modelo de parcial y esto también entra. Entonces, por eso, les voy diciendo, les vamos viendo. Claro, sí, sí. Comparativo y el que vamos a presentar hoy también, que tiene que ver con esta palabra however, ¿sí? Que es un conector. ¿Mm? Bueno, entonces, después el it estaba, perdón, iba los verbos nos quedaban, ¿no? Sí. Bueno, comparativo yo tengo que repasar porque reconocí solamente better, que está en rojo. Claro, el que otro, es irregular ejemplo, ese. El otro, por ejemplo, no lo reconocí. Claro. Greater. Y sí, es mayores. Bien. Mayores. Claro. Bien. ¿Y la frase verbal? La frase verbal, encontré has. Claro, que no está sola ahí. ¿Mm? Sí, yo lo puse solo como principal. Claro, no está con principal, porque si no, si es como principal, ¿cómo se traduce has? Ter. No. Cuando es principal, ¿cómo se traduce? A ver la clase, a ver si... Tener, profe. Tener, tiene, y acá no es tiene. Lo acá que pasa que la frase... De trasladar. No, claro. No ha trasladado, ¿sí? O sea, entre un verbo y otro, entre el auxiliar y el principal, puede haber adverbios. No siempre está toda junta la frase verbal. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Entonces, ahí la frase verbal es has translated, ¿sí? Bien. Y que en realidad no es trasladar, sino traducir, es un falso cognado, ¿sí? Ajá. Translated es traducir, o sea, viene del verbo traducir. ¿Mm? Entonces, ahí, esa es la frase verbal. Has, ahí no digo tiene, digo a. Entonces es auxiliar, ¿sí? Y la otra frase, bueno, y el principal es translated. ¿Y la otra frase verbal cuál es?
Ahí está subrayada. ¿Cuál es la otra frase verbal? There are. There are, ¿sí? Entonces, esa frase verbal, ahí tiene el there. Cuando there está forma parte de una frase verbal, se dice que es como un pronombre impersonal, ¿sí? Porque no podemos empezar una oración si no tiene algo que ocupe el lugar de ese pronombre impersonal. Nosotros lo marcamos todo como una frase verbal, ¿sí? Porque altera totalmente el significado. Pero en realidad lo que hace es ocupa el lugar del pronombre en cuanto a estructura, ¿sí? Entonces, en castellano podemos empezar una oración con un verbo. Hay tal cosa, existe tal cosa. Pero no podemos decir tal cosa hay, ¿sí? Y en inglés, para poder hacer esa expresión, está el there. Si no fuese así, there sería un adverbio que querría decir allí o allá. ¿Sí? Tiene esas dos funciones. Como pronombre impersonal, que con el verbo to be forma el verbo, se traduce haber o existir, o como adverbio de lugar allí o allá. Esos son los dos significados de there. Acá, como forma parte de esta frase verbal, es impersonal, ¿sí? ¿Cuál es la traducción, Leticia? Sin embargo, mayores cantidades no han sido necesariamente trasladadas dentro de las mejores... Traducidas. Claro, no lo busqué y me equivoqué con el cognado. Dentro de las mejores formaciones de calidad y estas... estos son riesgos inherentes asociados con actividades desreguladas e incoordinaciones o actividades desreguladas no coordinadas por entidades con fines de lucro en FTP para la formación de profesores. Bueno, vamos a ver varias cosas. Empezamos con, sin embargo, ¿sí? Sí. Entonces, una mayor cantidad... ¿Sí? Sí. Sin embargo, a ver si acá te quiero marcar. Una mayor cantidad, ¿sí? Sí. ¿Qué le ha pasado a esa mayor cantidad? No ha sido... No dice no ha sido, no está el verbo ser. No se ha necesariamente traducido en... O sea, no es que una mayor cantidad se tradujo en una mejor capacitación. ¿Sí? Entonces, no, o sea, necesariamente, esto lo podemos pasar adelante, necesariamente no se ha traducido en una capacitación de en una mejor capacitación de calidad. ¿Sí? Sí. Entonces, sin embargo, una mayor cantidad no se ha, o no, o necesariamente no se ha traducido. Sí. No ha sido, no. Porque no está el verbo ser. Ese sé que yo te nombro tiene que ver con una relación refleja que la misma mayor cantidad hace la acción de traducirse. ¿Sí? Entonces, no se ha traducido en una mejor capacitación de calidad. Bien. Y después decimos, el there are, vos dijiste son inherentes o algo así. Y estos riesgos. Pero, claro, pero acá no dice estos. Justamente acá estamos viendo que el there no es these. No es el pronombre these, sino que there es un pronombre impersonal que no se traduce. Y el verbo con el dea se traduce en hay o existen. ¿Sí? Entonces sería acá. ¿Y existen qué cosas? Riesgos inherentes. Bien. ¿Asociados con qué? Fíjate ahí cómo es el bloque. ¿Cuál es el núcleo del bloque que sigue a la preposición con? Asociados con... actividades. Bien, y ahí tenés ese i
reemplaza dos adjetivos, dos premodificadores. Sí. Una cosa es regulada, cuando tiene el an, sería lo contrario, desregulada. Desregulada. Otra cosa es coordinada y cuando tiene el an sería descoordinada. Sí. ¿Sí? Entonces sería con actividades desreguladas y descoordinadas. ¿Por parte de quién? Por entidades. Por entidades, sí. Y ahí, profe, con fines de lucro, ¿puede ser? Claro, porque cuando yo tengo con guión, forma una sola idea. Y SIC es buscar, perseguir. Entonces persiguen una ganancia, o sea, con fines de lucro también se traduce. Bien. ¿Sí? NFTP. No, NFTP no. No, tenemos con actividades desreguladas y descoordinadas por, ahí el bind sí se traduce porque está como preposición por entidades, por parte de entidades con fines de lucro, ¿en qué? ¿Cuál es el núcleo del último bloque? En formación de profesores. Claro, ajá. Claro, de FTP, ¿sí? Bien. Entonces, por eso seguimos separando en bloques, ¿sí? Sí, 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 yo primero separo en bloques porque si no me cuesta. Claro, pero bueno, por ahí cuando vos leíste tu traducción, había cuestiones que era para pensarlo en cómo lo separaste en bloques. Porque si vos tenés un I separando dos palabras de la misma categoría, tienes que traducirla de la misma manera. Si uno es desregulada, la otra es descoordinada, ¿sí? Uh-huh. Entonces... bueno, así había varias cositas para que tengas en cuenta, ¿sí? Bien. Pero sí, muy sí, bien, sí, o sea, justamente bien. Si tenés dudas, justamente lo mejor es que la vayas leyendo para que vos puedas después marcar cuáles son las cuestiones que te produjeron inconveniente y eso lo vamos fortaleciendo, no es que dicen la tarea para que esté siempre bien, al contrario. No, no, más si vale se presentan que no. Dudas, se presentan dudas, está buenísimo, ¿sí? ¿Por qué es una cosa y no la otra? Estamos aprendiendo, o sea, por el... Claro. Si todos tienen bien, no, por eso te digo. Claro, no, si no tiene, no paramos, o sea, seguimos adelante y no reflexionamos sobre algunas cuestiones que en su casa les presentan inconvenientes. Así que gracias por participar, porque por ahí hay algunas estudiantes que están un poco retraídas y tienen dudas de... Pero bueno, No, y aparte es yo, profe, justo... por ahí siempre estoy en la clase, pero no puedo tener la cámara prendida, así que por ahí aprovecho. Claro, buenísimo. Bueno, pasamos a las 6. Karina, a ver. Profe, ahí, por ejemplo, hola, dice, profe. El del 5, el DIS, entonces, yo lo puse como que reemplazaba formaciones. Pero no. Claro, por eso te estoy diciendo que no. Es impersonal, el DEA, no es DIS. Lo que pasa es que lo estás leyendo mal. Lo estoy leyendo mal. Porque vos dijiste, estos son, y yo te digo que there are es un verbo y ese there es un pronombre impersonal. Y siempre se lo confunden con DIS, pero DIS lleva S. ¿Sí? DIS sí reemplazaría algo, pero ahí no dice DIS. ¿Sí? Claro. Ahí dice there are. Profe, ¿y para que sea un adverbio de lugar no tiene que ir acompañado de ningún verbo to be, entonces? Claro, porque estaría generalmente está al final de la oración. Claro. ¿Sí? Está acompañado, o al principio. Los adverbios cuando son de lugar, de tiempo, ayer, hoy, esta mañana, aquí, allá, en tal lugar, son adverbios de la frase verbal o de toda la oración y van generalmente adelante o al final de la oración. Bien, la sexta, ¿quién la quiere decir? ¿Karina? Bueno, profe. Bueno, Karina, lo único que tenés es la traducción y el de Aris. No tenés casos de ING ni otras situaciones acá. Bueno, de Aris como hay. Claro, entonces es impersonal, ¿sí? Sí, impersonal. Bien, un pronombre impersonal. ¿Y cómo sería la traducción? Una asociación entre... ¿El qué? ¿Cómo empieza la oración? Hay. Bien, hay. Una asociación entre
El mejoramiento. Bien. Y después tendría un bloque que sería The Individual Spiritual Aspects. Bien. Aspectos espirituales del individuo. Muy bien. Y Reduction in the Rates sería sí. Reducción en la escala de depresión y suicidio. Bien, en las tasas sería. En las tasas. Pero ahí no es un bloque solo, Reduction in the Rates. Reduction es uno y sí. después the rates. The sí, rates. Muy bien, muy bien. Profe, consulta, yo ahí había puesto, hay una asociación entre mejorar, porque venía después de la preposición, y pensé que iba a haber verbo en infinitivo. Claro, pero es en infinitivo, bueno, no queda mal, porque se puede reemplazar el sustantivo, siempre se puede reemplazar por un infinitivo, pero la preposición afecta, la palabra que le sigue es infinitivo cuando es ING. No, solamente. O sea... Claro, acá no tiene claro, no ING. O sea, mejoramiento. Entonces, entre una cosa y otra. Bien. Como vos acá decís reducción y tenés dos cosas, entonces es entre la mejora y la reducción. Puede ser bien. Mejora o mejoramiento, ¿sí? Está bien. Bien. Gracias por la pregunta. La 7. ¿Quién la quiere decir? Yo la digo. Dale, Dana. Buenísimo. El ING, Fali, está como preposición más ING, es el único que encontré. Después, verbos, acá tenía como una duda. Ah, tenés razón, no lo había marcado ya. Sí. Acá tenía una duda, con make, be, do, el primer verbo. Sí. Porque no sabía si do era también parte no, del verbo. Ese do lo vamos a ver hoy. Esa palabra, due to, igual que however, son conectores. Quiere decir debido a. Es solo might be. Eso tienen que ir aprendiéndolos después a esos conectores porque son muy importantes, porque van a entablando relaciones en la comprensión, porque entonces quiere decir que acá les va a decir la causa. ¿Mm? La frase verbal es might be, entonces... Claro, por eso yo no sabía si might era en ese sentido un modal y be era... Claro, no, es un principal porque es might be solamente, ¿sí? Claro. Entonces es modal más principal. Okay. Y la otra claro. frase verbal, hay dos más. Is me quedó como auxiliar y related como verbo principal. Excelente. ¿Y la otra? Y la otra, it, como verbo auxiliar y también associated como verbo principal. Bien, muy bien. Esas dos frases, ven que tienen el verbo to be más el pasado participio. Esas dos están en voz pasiva, ¿sí? Se relacionan o está relacionado. Se asocia o está asociado, ¿sí? Se puede decir de las dos maneras. ¿Me hago la traducción? Bueno, dale. Me quedó. Esto podría deberse al hecho de que el miedo a caer no solo está relacionado con características físicas y caídas, sino que también está asociado con factores emocionales y cognitivos. Y ahí el it es como que, para mí, ¿no? Que me cuesta un poco entender la función. Es como que reemplaza al miedo a caer, está relacionado con dos cosas. Claro, perfecto. No es que, o sea, no se traduce, nunca se traduce, pero acá está cumpliendo la función de que ese primer lugar que tiene, donde comienza esa parte de la oración, no es que es impersonal de algo que se va a decir después, sino que está reemplazando algo que antes se nombró. Sí. Excelente, muy bien. Bien, pasamos a... La 8. ¿Quién quiere? Yo, profe, si quiere. Dale, Estela. Bueno, las frases verbales, is recommended, sí. is auxiliar, recommended principal, be held, también auxiliar, be held principal. El it ahí estaría en forma impersonal bien. Porque se refiere a lo que sigue.
Muy bien, ven que esa frase ahí que se ahí, casi siempre se Claro, traduce se. se recomienda sería en este caso. ¿Sí? Ajá. Se recomienda, se dice, se cree, se Bien. Y la piensa. palabra en ING Muy es bien. premodificador de prácticas. Y Perfecto. sí. Y otra cosa que tenemos acá, que es importante, que lo vamos a ver después que terminemos de corregir esto, es esa Therefore. palabra DEAFO. ¿Sí? Ese es un conector. Y ese conector implica que va a haber una, vamos a está delante de una consecuencia. Bien, y la traducción me Entonces se quedó, lee. por lo tanto, se recomienda que tanto las prácticas de formación teóricas y prácticas se realicen simultáneamente. Puede ser. Muy bien. ¿Cómo Bien, te quedó ese fíjense. al training, el ING? ¿Cómo te Prácticas quedó? de formación ¿Cómo lo pusiste? teóricas y prácticas. Claro, pero Claro. ¿cómo? Léela Por toda lo otra vez, tanto, Estela, a ver, se más despacio. recomienda Sí. que tanto las Sí. prácticas de formación teóricas y prácticas se Sí. realicen simultáneamente. Claro, tanto las prácticas de formación Como teóricas como las prácticas. prácticas, ¿sí? Porque si es tanto como o si no, se recomienda que las prácticas de formación Y teóricas y prácticas. prácticas, ¿sí? Puede ser que no lo traduzcan al both, que también es un conector, el both and, que puede ser tanto como, o puede no traducirse el both, ¿sí? Porque siempre que van a aparecer dos situaciones, va a aparecer both. Bien, ¿alguna pregunta? Pasamos entonces a la 9. ¿Quién quiere decir la 9? Creo Otra que vez yo la tenemos, digo, profe. bien, Dana, otra vez tenemos el conector, however, sin embargo. ¿Lo Bien. digo? Dale, sí. Bueno, el primer verbo me quedó posit, como un verbo solo. Principal, ¿sí? Principal, sí. Después, is, Sí. como un verbo auxiliar, y change como un verbo principal, puede No, ser. ahí no, porque si tuviese, change está en un infinitivo, que podría reemplazarse también por un sustantivo. El único es is, que le sigue el adjetivo o el adverbio probable, que es likely. Claro, ahí yo, El is está ahí lo tomé solo. como matizador. Likely sería como un Sí, matizador, pero que entonces. una cosa es la función que tiene y otra cosa es la clase de palabra. Como clase de palabra tenemos el Ah, verbo bien. to be como principal seguido del adjetivo o adverbio, ¿sí? Es probablemente o es probable, ¿sí? Lo podemos traducir de las dos maneras. Bien. Y ese to, que es el que yo les digo que a veces queda medio incómodo, puede ser que cambie o es probable el cambio, ¿sí? Claro, sí, la traducción me quedó así. Bien. Y después tenemos, ¿qué otra frase verbal? El there is, que Bien. sería existe o hay, Muy ¿no? bien. ¿Y ING? El using, que es voz modificador. Bien, muy bien. Entonces, ¿cómo te quedó? A ver. Y la traducción me quedó. Sin embargo, un Sí. estudio reciente de UNESCO, UNEVOC, plantea que es probable que cambie. Por ejemplo, existe un programa piloto que usa realidad virtual en EFTP no formal en Uganda. Así me quedó. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Y el ¿Y ahí qué deris función tiene entonces? Dijimos sería impersonal, el impersonal. there. Claro, se dice ahí porque no es allí, ¿sí? Bien, y pasamos a la última. ¿Quién la quiere decir? Yo, profe, sí. Bueno. ¿Quiere decir? Bueno, los verbos size se pronuncian, no sé Sí, cómo se sí, pronuncian. sí. Sí. Cis, principal y bueno, después there is. Bien, bien. Y ING, learning, es premodificador de environments. Muy bien. Y el there is, ese es, bueno,
el verbo, o sea, dar seguido al verbo to be, que no se traduce, aunque bueno, su presencia es obligatoria, que quiere decir existe. Claro, una manera de negar el verbo es negando el sustantivo, como en este caso no change, ningún cambio, hay ningún cambio, o poniendo el adverbio not, pero es lo mismo, acá en vez de decir hay ningún cambio, podemos decir no hay cambio. No hay cambio, no hay un cambio puede ser, o no hay también, cambio. También, no hay un cambio, ah, sí. Bueno, entonces la traducción me quedó, los docentes aprovechan las oportunidades, pero no hay un cambio en las estrategias pedagógicas adoptadas por los docentes en los ambientes o entornos de aprendizaje habilitados por las TICs. Muy bien, excelente, muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que sigue, que es el último tema antes del parcial, ¿sí? Les decía yo, que son los conectores, ¿sí? Y acá dejamos... Y ya después empezamos con las prácticas del parcial, ¿sí? Entonces, los conectores no tienen una estructura o algo que pueda decir ustedes tienen que pensar en esto o en lo otro. Simplemente es reconocerlos, ¿sí? Tenerlos presentes, porque así como los sustantivos son muy importantes, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ah, sí, así como los sustantivos son muy importantes, los conectores también. A medida que yo me los voy encontrando, ya me voy preparando para lo que sigue. Porque van a unir, dijimos, estábamos hablando de coherencia y cohesión, ¿sí? Y va a hacer que ese texto sea coherente y que no sea una suma de oraciones sueltas, ¿sí? Entonces, tienen una función y tienen un sentido en la comprensión del texto. Entonces tenemos algunos que agregan información, o sea, que son de adición, se llaman, como y, asimismo, moreover, o además, y hay varios más. Otros que son para expresar una excepción, excepto, o el but a veces. Algunas veces el but se pone adelante de algo, por ejemplo, en todos los países, excepto, en Argentina, ¿sí? Y se podría decir but, pero no sería pero Argentina. Porque esto le digo que preste atención porque como lo ven acá, muchas veces dicen, ah, el but está como excepción. Está solo con excepción, but, cuando está en ese caso. Cuando está, se puede traducir como excepto. ¿Mm? Si no, but, acá lo vamos a ver, generalmente, que aparece muchísimas veces, bueno, están los de explicación, ahora lo digo, están como contraste, ven el otro celeste, but como contraste, ¿sí? Sin embargo, pero, ¿sí? Va a haber un contraste en lo que yo dije antes y en lo que voy a decir ahora. Los de explicación, que están acá al verde, esos son los que digo una frase y después la vuelvo a decir con otras palabras. Quiero asegurarme eso, lo voy a explicar. Entonces, muchas veces se usa esta abreviatura que es la I minúscula punto E minúscula, que viene del latín. Y se traduce es decir. ¿Mm? Y después también es la frase that is to say, es decir. Esta tengan cuidado, o that is solamente, porque a veces la traducen esto es, y queda sin sentido dentro de la frase. Esto es, no, es decir sería. ¿Mm? A veces se confunde esa abreviatura i.e con la abreviatura e.g, que son distintas. i.e es decir. O sea, voy a explicar algo que ya nombré, un concepto. Lo voy a volver a definir. Y E.G es, por ejemplo, ¿m? Lo mismo que such as, tales como, o por ejemplo, o for example, for instance. Después ustedes tienen muchas más. Este such as, tengan cuidado porque a veces acá es, por ejemplo, tales como. A veces es as such. Y ahí sería como tales. ¿Sí? Así que aparece de las dos maneras.
tales como o como tales. Bien, alternativa o elección, el más común es or, ¿sí? Esto o lo otro, que como el and me va a marcar estructuras del mismo tipo. Pero a veces aparece con la frase either or. Ese either, como el both, podemos no traducirlo, ¿sí? Y decir esto o lo otro, o decir ya sea esto o lo otro, ¿sí? Puede ser ya sea. En los de contraste son los más comunes y se usa mucho en los textos académicos porque ese contraste le da fuerza a una idea. Lo mismo que los de concesión. Aunque pase tal cosa, ¿sí? A pesar de que pase tal cosa, esto en este caso sucede lo otro, ¿sí? Se le dice concesión y contraste, las vamos a mezclar y le vamos a decir contraste o concesión, porque son parecidas, el sin embargo o el aunque. Consecuencia, ¿sí? O causa-efecto, a veces no es la consecuencia, sino es el efecto que produce. Yo nombré la causa y ahora me va a decir el efecto, por lo tanto, de este modo, así, ¿sí? Son comunes thus, therefore, hence, son muy comunes en el texto. Y lo que es al revés, cuando primero está puesto el efecto y después me va a decir por qué. Está la causa, ¿sí? Porque, debido a, y tienen varias, because of. A veces está because, que se traduce más como porque, pero cuando está con of, es igual a owing to y due to, sería debido a. Luego tenemos los de propósito, ¿sí? Que acá también está for, ¿sí? In order to. In order to es la que más me interesa porque a la hora de traducir no lo toman, son tres palabras, pero que en castellano es una sola, para. No se dice en orden para, ¿sí? Se dice para, nada más, ¿sí? Pero la frase entera es in order to. Después están los de secuencia, primero, segundo, en primer lugar. No decimos primeramente, segundamente, ¿sí? Tenemos que buscar cuál es la frase que decimos en castellano. En primer lugar, podemos decir. Bueno, y una cosita, la palabra then, que es T-H-E-N, no M, porque them era a ellos, ¿sí? O los. Then tiene dos significados. Por un lado puede ser la secuencia, entonces primero, y se traduce acá después o luego. Pero a veces me está marcando una consecuencia y se traduce entonces. Entonces, pasó esto, entonces, ¿sí? Entonces, tiene las dos acepciones para marcar una secuencia o una consecuencia. Y después tenemos condición, que las dos se traducen el sí sin acento, ¿sí? Entonces, tienen una actividad 24 donde están ejemplos de cada uno de los casos, ¿sí? Entonces, por un lado, tengan a mano esos cuadros del cuadernillo. No sé si está bien puesta la página. ¿Está en la 5861? Si no, la voy a corregir después cuando lo suba. 5961. ¿59? A61. Ah, entonces la tengo que corregir. Ya no estoy anotando acá todo lo que tengo que corregir de las... La diapositiva 8. Página. Bien. 59 a 61. Los cuadros. Después está el listado de conectores. No, por eso los cuadros. 59 sí. A 61. Bien. Después tenemos... Traduce las oraciones... De la página, acá dice 61 a la 62, pero me parece que es de la 61 a la 63, creo, ¿no? O es a la 62. La actividad está en la 63
Ah, 64. Bien, 63, 64. Bien. Traducen esas oraciones. Ay, esperen, acá. Luego decía, recuerden el grupo de conector, cómo se llamaba, como para tener un registro y más o menos, se puede decir de otra manera. Pero como para hacerlo más breve, cuando tenemos un diálogo, si acá está marcando, qué sé yo, una consecuencia, o acá una causa, acá adición, ¿sí? Como para tener un código común nosotros a la hora de analizar. Y también de pasada subrayan las frases verbales y las ING y las analizamos, ¿sí? O si hay un comparativo. Entonces, si quieren, para no hacer todas juntas ahora, yo acá marqué en una primera diapositiva las tres primeras, ¿sí? Ahí está. O sea, el tema de qué categoría pertenece ya lo dice el título, ¿sí? Pero como para ustedes acordarse. Fíjense que creo que en el cuadernillo lo puse, a ver, me voy a fijar porque ya lo tengo acá impreso, pero me quiero fijar porque todavía no lo... Acá está. Tienen también, fíjense en el cuadernillo, en la página 62, 61 a la 63, tienen en orden alfabético. Y hay algunos más, ¿sí? Porque estas son las categorías más comunes que yo les di. Pero hay algunos más como para que los tengan en cuenta. De todas maneras, los que más vamos a analizar son los que están en el cuadro. Pero en orden alfabético, si ustedes quieren ir completando su glosario, tienen varios más, ¿sí? Que aparecía en otra lista, tienen ahí en orden alfabético, ordenados, y si quieren alguno, los pueden completar los cuadros con esto. Pero los que están acá tienen que ver con los de los cuadros, ¿sí? Así que hacemos estos tres. Yo tengo las 9 menos 3 minutos. Si les parece, a las 9:15 les pregunto cómo van y los corregimos a las 3. Y después sí vamos avanzando, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Bueno. Antes de... Mientras ustedes están trabajando, yo voy a tomar asistencia. Hace un montón que no tomo asistencia porque hasta ahora venía dando clases solamente los jueves. Así que ahora voy a tomar asistencia. Bueno, Alarcón, presente. Presente. Álvarez Mónica, presente. Arano, Karina. Ausente. Arias, Romina. Ausente. Amaya, Caterina. Ausente. Barría, Valeria. Ausente. Parece que estas chicas dejaron, pues ya quedó. Benítez, Nancy. Ausente. Bon Giovanni estaba, ¿no es cierto? Carla. Está Carla, ¿no? Me pareció verla hoy. Sí. Bien. Bustos, Agustina. Sí, profe. Bien. Cebreiro, Dana, también, ¿no? Sí, ¿está profesor, Dana? Sí. Bien. Sí. ¿Díaz, Carla? ¿No? ¿Díaz, Tamara? ¿Ausente también? ¿Díez, Milena? ¿Está Milena? ¿Ausente? ¿Duarte, Luciana? ¿Ausente? Ferrori, sí, Fabiana. Ahí estaba. Flores, profe, Jessica. Flores, Jessica, hoy no la escuché. Jessica me avisó que no se podía conectar, profe. Recién me avisó que no se podía conectar hoy, Jessica. Con razón, porque siempre la veo. Bien. Flores, Jessica. Jean Greco, sí, Romina. Estaba. Goicochea, Micaela. No, me parece que dejó. Gómez, Sandra. ¿Está Sandra? Yo, profe. Bien. Soy Sandra Karina. Porque yo te dije Karina hoy, claro, sí. Juanque, Mirta. ¿No?
ausente. Wenchul Solange, ausente. Winca Liliana, ausente. Cluster Micaela, ausente. Maribil Laura, ausente. Mendoza Jessica, acá, profe, presente. Bien, presente. Morales Paola, ausente. Moyano Espinosa Jennifer, ausente. Muñoz Sarina, ausente. Navarrete Priscila, ausente. Opaso Torres Abril, ausente. Pailemán Caterín, ausente. Planas Marina, ausente. Ramírez Evelyn, ausente. Reyes Norma, ausente. Reyes Susana, ausente. Ríos Débora, ausente. Rivas Karina, estoy, profe. Bien. Rivas Cecia, ausente. Rivero Virginia, ausente. Roa Carla, ausente. Rodríguez Sofía, acá, profe. Bien. Romero Yamila, ausente. Rod Antonella, ausente. Rubilar Eva, ausente. Sáez Leila, ausente. Soto Marité, ausente. Suárez Estela, sí, presente. Tesidora Anabela, ausente. Toledo Alejandra, ausente. Troncoso Matías, ausente. Travela Valeria, ausente. Vázquez Sabrina, ausente. Y Velázquez Melina, ausente. Velázquez Nicole, ¿está Nicole? ¿No está Nicole? A ver. No, está ausente. Y después tengo Villalba Juliana, ausente. Y Yanquín Laura, ausente. Sunino Rocío. No sé si está. Bueno, ausente, no respondió. Y Zúñiga Micaela, ausente. Bien, ahora voy a ver cuáles han dejado la materia y mientras ustedes trabajan, ¿sí? Voy a cerrar la cámara y... Profe, sí. Laura Yanquín, ella la iba a rendir libre, me dijo, así que para... Ah, bueno, bueno. Bueno, gracias. Nos vemos entonces y 4:20 más o menos les doy para corregir después estas tres. Sigan avanzando, si siguen, alguno va más rápido, avance, pues vamos a ir viendo todas.
¿Cómo vamos? Ahí vamos, profe, despacito. Bueno, esperamos un poquito más. Sí, profe.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Necesitan un tiempito más? Mutualmente. Hasta la 3 llegué. No, no, podemos esperar un poquito más y lo corregimos. Más que nada estaba reorganizando la clase pensando. Escucho una música. Ay, ay. Mónica, me parece que te hace un ruido el micrófono. Ahí está. Vamos a hacer estas tres. Por ahí hacemos alguna más, pero más que nada para mostrarles el tema de la función, para que puedan verla, para explicarlas, y después cada uno, Karina, estás muteada. ¿Estabas hablando, Karina? ¿Estás muteada? Ah. No, estaba hablando sola, porque estaba traduciendo en voz alta con el micrófono apagado. Ah, bueno, bueno, no pensé que... bueno, y después cada una lo hace a su tiempo, pero les quería mostrar antes de que termine la clase la tarea que les voy a dejar, que sería terminar estas oraciones, ¿sí? Y un modelo de parcial para que ustedes lo hagan de tarea. Y la semana que viene, las dos clases, vamos a trabajar, o sea, corregir esto y ya todos los modelos del parcial, ¿sí? Entonces... tal vez terminemos antes la clase para que cada una tenga su tiempo en revisar todos estos puntos que estamos viendo, que son la estructura de la frase verbal, ¿sí? Eso que yo le agregué de voz pasiva o eso es simplemente información, eso no lo tomamos, sino la estructura de la frase verbal. Las funciones de ING, si aparece un comparativo, ¿sí? Y los qué tipo de conectores son. Eso sería lo que vamos a tomar. ¿Mm? Lo que es it y there y lo que es referente no lo voy a tomar. Simplemente es un reconocimiento en cuanto al análisis cuando aparece alguna complejidad. Pero no va a ser algo que les voy a preguntar. Les voy a preguntar por estructura de la frase verbal y reconocimiento de la frase verbal, ING, comparativos y conectores. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto para que vean cuál es la conexión. Acá están las frases, están sueltas, ¿sí? Pero ustedes van a ver que en realidad está conectada con algo que acá no aparece, pero se nota que está conectado con algo, porque si no esa palabra no estaría, ¿sí? Entonces, vamos, si quieren, ¿quiénes terminaron hasta la 3? Yo terminé. Yo, ¿sí? ¿A quiénes le falta terminar hasta la 3? ¿Te falta? Bueno, 5 minutos más. Sigan avanzando ustedes porque sería la parte de la tarea, ¿sí? Esperamos 5 minutos más para que todos terminen y así los vamos analizando.
Bueno, vamos a ver la primera. Ahí está marcado de azul, in addition. Es muy común esa frase. Y la pueden traducir además, asimismo, también, y ustedes vayan, se van fijando con cuál la reemplazan. No es que cada frase tiene una sola traducción, sino que van viendo para que el texto no sea repetitivo. Entonces, si no vamos a decir todo el tiempo también, 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 ¿sí? O asimismo, asimismo. Pero lo que sí no es, es en adición. Eso no es, que es lo que parece que fuese, ¿sí? Bueno, ese conector sí corresponde a esa categoría, es una categoría de adición. El otro que está ahí no es. ¿De qué era, Sachas? De ejemplificación. Bien, de ejemplificación. Luego tenemos la frase verbal, have zero rated, ¿sí? ¿Y ahí qué pusieron? Auxiliar. ¿Han aplicado una calificación cero? Claro, ha calificado de cero. O ha calificado cero, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Y entonces, ¿qué tipo de verbos sería? Auxiliar y verbo principal. Muy bien, muy bien. ING tenemos uno. ¿Qué función tiene? Un modificador que sus clientes dicen versiones aprobadas de aplicación para su aplicación. Yo como iniciando una idea o frase y en infinitivo. O sea, como post modificador. A ver, ¿y qué más? ¿Cómo hicieron la traducción? ¿Cómo les quedó? Como post, ¿qué? ¿Se lee qué? ¿Qué utilizan? Claro, sería los clientes que utilizan. Si fuese premodificador, sería el premodificador de versiones. Versiones aprobadas en uso, ¿sí? Si fuese infinitivo, sería los clientes usar versiones aprobadas. Ninguna de esas sería, sino sería qué usan, qué utilizan. ¿Está pomodificando a qué? A los clientes. ¿Sí? No a los servicios, a los clientes. Permitir a los clientes que utilicen, ¿sí? Que los clientes utilicen. Entonces, un postmodificador. ¿Cómo quedó toda la traducción? A ver, vamos a preguntarle a alguien que hoy tomé asistencia. Había varios, pero Agustina, a ver, que no te hayan escuchado la voz. Karina Rivas. Algunos de los que no han hablado hoy. Si quiere la digo yo, profe. Dale, Jessy. Bueno. Yo puse, además, empresas como Wikipedia y Facebook han aplicado una tasa cero a sus servicios para permitir que los clientes utilicen versiones aprobadas de sus aplicaciones para no pagar cargos de red por los datos. Claro, en realidad es para permitir a los clientes que utilicen. Permitir a, sí, ahí estaba, ¿sí? A los, porque bien. Nosotros a veces eso, por ejemplo, ese verbo, no sé si se acuerdan cuando estudiaban en el secundario, que era objeto directo e indirecto. El objeto directo es, por ejemplo, permitir algo. Y el indirecto, ¿a quién? Entonces, acá es permitir. O sea, sería para permitir que los clientes. A los clientes, permitir a los clientes que los utilicen, clientes. ¿Sí? Ah, bien. Que los clientes utilicen. También queda bien que los clientes utilicen. Creo que está, sí, mal, igual que cuando nosotros traducimos por ahí, quedan otras interpretaciones. Porque yo cuando lo traduje. Por ejemplo, donde dice have zero rated, sí, lo interpreté como que tienen cero calificación.
Claro, pero ahí no tiene la palabra calificación, rate, dice rated, have rated, o sea, han calificado cero, han tenido una calificación cero. Claro. ¿Sí? Bien, pero tampoco, o sea, lo que estamos viendo ahora, una cosa después como uno hace la traducción y lo puede decir de alguna otra manera, pero ahí rated está como verbo. Vos podés no decirlo como sea, pero como función que tiene ahí, have rated sería. Han calificado cero, han tenido una calificación cero. Lo podés decir de otra manera, sí. No hay una única manera de decir. Lo que sí estamos haciendo... Espera un cachito, Leticia. Lo que sí te quiero decir, más allá de la traducción, ustedes vieron que cuando yo les tomo el parcial, la traducción es lo que menos vale. ¿Sí? Porque esa traducción ustedes pueden recurrir, si quieren, al traductor. Lo que a mí me interesa es que lo analicen. Entonces, ahí el verbo principal no es tienen, porque rated no es un sustantivo, porque termina en ed. Entonces, a mí lo que me interesa es que lo... ¿Estoy escuchando? Ah, no está con la compu. Lo que me interesa es que analicen la estructura, ¿sí? Entonces, para decirlo, puedes decirlo de muchas maneras. Lo mismo que el using. El using, o sea, claro. Vos podés traducirlo tal vez de otra manera. A veces te alejas de lo que dice el texto. ¿Sí? Pero si vos me decís que es premodificador, no tiene sentido porque no está premodificando a versiones. No, si vos me decís. Lo había dejado como un infinitivo, está mal, dijo usted. ¿Pero infinitivo de qué? Claro, lo que está diciendo es que los clientes que utilicen, ¿sí? Claro, yo después de clientes, como que ahí los separé porque hice las separaciones en términos. Ah. Y entonces clientes, bueno, era un sustantivo. Bueno, ¿sabés lo que podría ser infinitivo? Estoy pensando que también permitirle a los clientes utilizar. Claro. Sí, eso también puede ser, en ese caso sería infinitivo, pero me tenés que decir por qué infinitivo. Claro. O sea, no, podría ser infinitivo, pero lo importante es la función. ¿Por qué? Porque está ligado al verbo permitir. Permitir hacer algo. Sí. ¿Mm? Por eso le preguntaba, porque si no me iba a ir con esa duda y no estaba. Claro, pero no, lo que pasa, Leticia, que estamos enfocando dos cosas distintas. Una es cómo vos lo traducís y otra cosa es cómo argumentás esa traducción. Entonces, si vos me decís nada más infinitivo y no me decís la causa y no me analizás de dónde viene ese infinitivo, sí está mal. No me interesa la traducción, sino cómo tomás las estructuras. ¿Entendés? Entonces, más allá, y en algunos casos eso podría ser, ¿sí? Permitir a los clientes utilizar, ¿sí? Versiones aprobadas. Pero si vos me decís nada más infinitivo, me decís ando, endo, y no me decís de dónde lo sacaste, ¿sí? Entonces ahí yo no es lo que estoy pidiendo. ¿Me entienden cuál es lo que estamos viendo? Estamos viendo de dónde, cuál es la función, cómo, qué lugar está ocupando eso. Bien. Bueno, ¿alguien ya leyeron toda la traducción, no? Había leído. Sí, profe. Sí, Jessy. ¿Quieren que la repita, Jessy, a la traducción? Porque dale, yo me Jessy. Estaba preparando para irme ya, por eso no le contesté. Ah, bueno. Jessy, dale, repetila. Bueno, además, empresas como Wikipedia y Facebook han aplicado una tasa cero a sus servicios para permitir a los clientes que utilicen versiones aprobadas de sus aplicaciones para no pagar cargos de red por los datos. Bien, acá en lo que yo dije, en la versión también en esta que tenemos acá, yo no marqué como conector, pero también hay una palabra que me está dando la función de propósito que es to.
Y esta palabrita también quiero que la tengan en cuenta porque hablamos de to, que tiene tres maneras de entenderlo a to. Uno es para, como es propósito, para, ¿sí? Como dijo acá Jessy. Otras veces indica una dirección, a, hacia o hasta. Y otras veces no se traduce, sino que va al lado del verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces, ese también ténganlo en cuenta porque también se presta para confusiones. ¿Mm? Muy bien, gracias, Jessy. De nada. Pasamos a la B. A ver, ¿quién la quiere? A ver, de, ¿quiénes no hablaron? Y... Sofía Rodríguez. Marité Soto. ¿Querés leerla, Leticia? Que te tendrías algunas dudas vos y por ahí cuando lo lees este, lo vamos resolviendo. Está muteada, ¿eh? Sí, que no alcancé a hacerla, ¿eh? Ah, no alcanzaste. Bueno, no. Entonces, si les parece, dejamos acá que cada uno se tome su tiempo para terminarla a todas, ¿sí? ¿Sí? Yo acá ahora voy a corregirla y tenemos la primera, ¿sí? Entonces, tiene que ver parecido a lo que les voy a tomar en el parcial, pero el parcial, ay, perdón, el parcial, fíjense, va a aparecer de esta manera, ¿sí? Entonces, uno para cada uno. Entonces, va a tener subrayado los conectores, me van a decir qué tipo de conectores son, cómo se pueden traducir, ¿sí? Como para ir aprendiendo esto, que son los más conocidos. Después vamos a tener los ING y entonces por ahí no vamos a traducir toda la frase, sino algunos pedacitos de frase donde podamos enganchar para que veamos la función de ING. Y en el caso de los conectores, de los comparativos también, vamos a traducir esa partecita del superlativo, a ver cómo viene para ver qué tipo de superlativo es, ¿sí? Y después, si nos queda tiempo, lo vemos en general. Pero vamos a ir viendo la traducción, no tanto la traducción de todo lo que dice, sí lo podemos ver, pero ya juntos, de cómo queda la frase, pero más que nada, prestar atención a las estructuras, ¿sí? Entonces, yo les voy a dejar de tarea, ya terminó Estela, les voy a dejar de tarea que terminen todas las oraciones. La clase que viene vamos a corregir todo eso, que en todas esas están marcadas, fíjense, los conectores, pero también tienen ING, frases verbales y demás. Y les voy a dejar estas dos que serían de modelo, ¿sí? Esta sería para una persona, esta sería para la otra. ¿Sí? Que serían de modelo para la práctica del parcial. Y vamos a seguir haciendo de este tipo de textos. Vamos a ir haciéndolos ahí, analizándolos en el momento, en algunos tomándonos un tiempito más, ¿sí? Pero vamos a trabajar martes y jueves con este tipo de estructuras que sería la práctica para el segundo parcial. Sí, Estela, vos me estabas preguntando algo. Sí, solo que las frases verbales también, porque no estaban marcadas, pero claro, las marcamos. Claro, las frases verbales no se las marco porque ustedes las tienen que reconocer. Entonces, yo voy a elegir alguna oración donde ustedes reconozcan alguna frase verbal, ¿sí? O si a simple vista encuentran algún verbo o preguntarles algo especialmente, por ejemplo, fíjate en la primera oración, reconoces a simple vista alguna frase verbal, cuál podría ser, y ahí vamos, ¿sí? Pero esas no se las marco porque el tema de la frase verbal es descubrirla, ¿sí? Así que, bueno, así sería el parcial. Por ahí, en vez de entrar de a dos, como ahora son menos, las voy a tomar de a una, y capaz que para el parcial, en vez de tomarme un día, me tomo dos días, veo, ¿sí?
para hacerlo más tranquila, porque ya son más largas. Entonces, profe, este... no los martes, ¿no? Porque yo los puedo. Bueno, profe. Trabajo a la mañana, así que es imposible conectarme. No te entiendo. Y el parcial siempre va a ser los martes. Tal vez sea, esta vez lo tome tal vez martes y jueves. Ah, porque yo los jueves no me puedo conectar porque trabajo a la mañana, es imposible conectar. Claro, de todas maneras, eso lo vamos a arreglar ya después, en el segundo cuatrimestre, cuando empecemos las clases, ahí se van anotando ustedes en el turno que les quede mejor. Dale. Voy a ver si me da la grilla, porque quería tomarlo junto con Mercedes, que lo tomemos las dos juntas, no con ya, porque son 18 ahora. Entonces, y como ya son más temas para analizar, nos ayuda a tomarlo así. Por ahí nos tomamos dos días, ¿sí? Bueno, también, bueno, profe, bárbaro. Algunas me habían pedido más temprano, como el caso de Mónica, lo seguimos manteniendo, que vos eras 7:15, no hay problema, ¿sí? Para rendirlo antes. No, pero bueno, de todas maneras nos das el certificado de examen, profe. Sí, sí. Yo ahora los certificados me dijo la directora del semipresencial, que tengo que mandar la nota y ella los va a hacer, ¿sí? Así que me avisan antes, o sea, yo no le voy a mandar a todo el mundo un certificado. Ustedes el día que rinden me dicen, necesito certificado, porque me ha pasado por ahí un mensaje y me dice, profe, no me mandó el certificado, pero si no me lo pidieron, no se los voy a enviar, ¿sí? Entonces dicen, vamos a suponer, cuando se anoten en el turno, entre paréntesis pongan, necesito certificado o certificado. Entonces yo ya le mando la lista de quienes vinieron, y ella hace los certificados. Ella bueno, se los genial, envía. Genial, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, todo esto prepárenlo porque vamos a verlo así ya ahora con ustedes ya se tomen un tiempo. Pero el hecho de hacerlo les va a ayudar para estudiarlo. ¿Sí? Porque si no es con práctica, es difícil estudiarlo. Entonces, ya después pueden tener en sus apuntes, sus cuadros y todo eso. Pero no pueden estar buscando todo, ¿sí? Entonces, tienen que saber dónde buscarlo. Tengan a mano ahí un cuadrito con los conectores, uno con las funciones de ING, uno con las estructuras de los verbos, de las frases verbales, con los comparativos. Háganse distintos cuadros. Y los tienen a mano, no hay problema que lo consulten, pero sí que en el momento puedan reconocerlo, ¿sí? ¿Alguna bueno, otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces dejamos ahora de grabar y hacemos eso para que sigan estudiando. Yo ahora voy a arreglar la diapositiva y a las 10:30 va a venir de Mercedes a la clase de consulta. ¿Sí? Así que si necesitan alguna consulta mientras van haciendo la tarea, a las 10:30, mientras voy a estar yo acá y después se va a sumar Mercedes. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Que tengan buen día. Profe.